¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Junior? Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar con los ríos profundos. Recuerden que habíamos hablado en la clase pasada respecto a los ríos profundos, ¿no? Habíamos señalado algunos aspectos fundamentales de Arguedas y también sobre un poco de la historia respecto a los ríos profundos. Ahora vamos a centrarnos en los tipos de personajes que aparecen en la obra, los tipos de narradores, ¿no? El espacio y tiempo de representación dentro de la obra Los ríos profundos, ¿no? Pero para recordar un poco, vamos a mencionar algunos acontecimientos representativos de esta obra, ¿no? Para recordar un poco de lo que vimos la clase pasada y así centrarnos un poco en los tipos de personajes y cómo se configura el tipo de narrador dentro de la obra. Antes de ello, recordemos que cuando hablamos de Arguedas, cuando mencionamos su producción literaria, tenemos que tener en cuenta lo importante que es el manejo del mundo de representación. En este caso, cómo de pronto Arguedas logra mostrar muy bien el mundo animista, ¿no? O la visión animista del mundo andino, ¿no? Y eso va a ser una gran diferencia con la narrativa de Ciro Alegría, ya que en la narrativa de Ciro Alegría va a mostrarse un narrador que está lejos, ¿no? De estos parámetros, lejos de, o lejos del entendimiento del plano cultural andino. ¿Qué tal, Nancy? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Entonces hay que tener en cuenta siempre esta diferenciación, ¿no? Entre el narrador que se plasma en el indigenismo ortodoxo, que está Ciro Alegría, López Albújar, y el narrador que está dentro ya de la visión neo-indigenista, ¿no? ¿Qué tal, Tadeusz? Buenas noches. El narrador que se muestra en la concepción neo-indigenista se está plasmando desde una mirada más íntima del mundo de representación, en este caso el mundo andino. Este narrador ha interiorizado todos los aspectos culturales, religiosos, míticos del mundo andino. ¿Qué tal, Justin? Buenas noches. Entonces recordemos ese punto, ¿no? Ha logrado interiorizar. Este lector ha logrado interiorizar los elementos de la concepción, el plano mitológico, el plano religioso, ¿no? Así que vamos a comenzar, ¿no? A señalar a estos aspectos. A ver, habíamos señalado que la obra está dividida, ¿no? En 11 partes, ¿no? O en 11 capítulos, ¿no? Y estos capítulos nos están mostrando algunos aspectos fundamentales, ¿no? A través de los títulos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 es el viejo, el capítulo 2 los viajes, el capítulo 3 la despedida y luego viene la hacienda, puente sobre el mundo, Zumbayu, el motín, quebrada honda, Cal y Canto, Yaguarmayu, los colonos, ¿no? Entonces, ya con el título de estas partes o de estos capítulos, ya nos están mostrando más o menos un proceso, ¿no? De esta producción. En el capítulo 1, al hablar de El Viejo, ¿no? El título, ¿no? Ya nos está indicando la presencia de este personaje. Teniendo en cuenta la historia que hemos mencionado, ¿no?
el viejo ¿qué tipo de personaje crees tú que sería según el grado de relevancia? A ver, pensemos un momento, ¿no? Y preguntémonos, ¿qué tipo de personaje según grado de relevancia sería el viejo? Va a ser uno de los primeros personajes que nos nombran. ¿Por ahí alguna idea? ¿Qué tipo de personaje sería el viejo según el grado de relevancia? ¿Recuerdan, no? ¿Por ahí alguna idea? A ver, cuando hablamos de tipos de personaje por grado de relevancia, tenemos tres formas de clasificar, ¿no? Está el personaje principal, el personaje secundario y el personaje incidental, ¿no? Ahora, con relación al viejo, porque va a ser uno de los primeros personajes que se muestran, ¿no? Recuerda que la obra empieza con el título El viejo y nos presenta a este personaje, ¿no? Infundía respeto a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente, llevaba siempre un bastón con puño de oro, su sombrero y de angosta ala le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes, ¿no? Claro, entonces, es el primer personaje que nos presenta el narrador, ¿no? Y este personaje es un personaje secundario. Es un personaje secundario. Porque no solamente va a estar al inicio de la obra, al principio de la obra, sino también vamos a encontrar a este personaje en algunos momentos, ¿no? O su presencia de este personaje va a estar en algunos pasajes, ¿no? Muy bien. El niño Ernesto y su padre van a llegar al Cusco y van a conocer al viejo, ¿no? Entonces recordemos ese punto. En el primer capítulo nos está mostrando la presencia del viejo, ¿no? Va a ser un personaje que va a girar en torno a la historia, ¿no? En este primer capítulo, pero la presencia del viejo se va a dar porque el niño Ernesto junto con su padre van a ir al Cusco con la intención de encontrarse con él, ¿no? Ya que el padre pensaba realizar algunas, ¿no? Algunas diligencias, algunos trabajos con él, ¿no? Pero luego se va a dar cuenta que lo va a tratar mal y por eso que se va a marchar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en cuenta la presencia del viejo, la presencia también de su padre, Gabriel, ¿no? Y este personaje también sería un personaje secundario, ¿no? Mientras que el personaje principal sería Ernesto, ¿no? El niño Ernesto. Entonces ahí tenemos en cuenta estos elementos, estos representativos, ¿no? El niño Ernesto junto con el padre llegan al Cusco, recuerda, conocen al viejo, el viejo lo trata mal, el niño Ernesto va insertándose poco a poco en el mundo andino, o nosotros los personajes, los lectores vamos observando cómo el niño Ernesto va o está vinculado a la noción del mundo andino, ¿no? Ya que de pronto logra hablarnos, por ejemplo, de las piedras, ¿no? Estas rocas están en
en este palacio inca, ¿no? A través de ello estamos teniendo en cuenta estos elementos representativos. Siguiente punto dice, Ernesto con su padre recorre ciudades de la sierra, costa central y sur, ¿no? Eso ya vamos a ver en la segunda parte con los viajes, ¿no? Recuerda que el niño Ernesto poco a poco va a interiorizarse en el mundo andino y a su vez este niño Ernesto también nos va a mostrar y aquí vamos a ver ya la forma en que el narrador se desdobla, porque va a haber momentos donde el narrador empiece a contarnos de una forma más precisa los espacios, los entornos, ¿no? Y ahí estamos observando a otro tipo de narrador. Más adelante vamos a mencionar ese elemento de los tipos de narradores, ¿no? Que se pueden presentar dentro de la obra, ¿no? O de pronto el desdoblamiento, ¿no? del narrador. Así que de pronto ahí tenemos en cuenta, ¿no? Cómo se puede diferenciar un narrador desde una perspectiva de la niñez, ¿no? Porque es un narrador que muestra o señala de forma más inocente el espacio y el entorno, ¿no? Y de pronto aparece otro narrador, o sea, es el mismo personaje, ¿no? Que se desdobla, es un narrador adulto y un narrador niño, ¿no? Cuando se presenta, dice, yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré en todas partes la gente sufría. La Mariangola lloraba, quizá por todos ellos, desde el Cusco. A nadie había visto más humillado que a ese pongo el del viejo. A cada golpe la campana entristecía más y se hundía en todas las cosas, ¿no? Ahí te das cuenta cómo el narrador se presenta a sí mismo, ¿no? Yo tenía 14 años, ¿no? Ese yo tenía 14 años, ¿no? Ese es el narrador adulto, rememora ese pasado, ¿no? Ahí podemos diferenciar este tipo de narrador con, ¿no? El narrador niño, cuando ya empieza a mencionar, ¿no? Cuando le dice a su padre, ¿no? Que está escuchando, ¿no? Que las rocas le hablan, le están acompañando, ¿no? Ahí podemos diferenciar estos espacios, ¿no? Otro punto también importante en este capítulo, ¿no? De los viajes. Es la forma como se está presentando al personaje que es el padre del niño Ernesto, ¿no? Gabriel. Dice, mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias, inestable y errante. Y te das cuenta cómo lo está calificando el personaje, ¿no? Inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Temía los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado, dice, ¿no? Entonces tenemos ya la presencia de este personaje. En un momento determinado de la historia, el personaje va a conversar. Recuerda que primero llega a Abancay, ¿no? Va a estar en este lugar y un momento determinado conversa con un señor que ha llegado de otro pueblo, ¿no? Que le pide ayuda, consejos y que le va a contratar, ¿no?
Es por eso que el niño, al darse cuenta que su padre se va a marchar, ¿no? Se va a dar este momento de la despedida, ¿no? Que es el capítulo 3, ¿no? Ahí está presente ya un personaje incidental, ¿no? Este personaje que viene de Chalhuanca. Este personaje que llega de Chalhuanca y le menciona, ¿no? Se llama Joaquín, ¿no? Es un personaje incidental porque aparece en ese momento y luego ya no hay más presencia de este personaje de Chalhuanca, ¿no? Que llega a pedirle al padre de Ernesto para que le acompañe al pueblo y para que pueda realizar di diferentes diligencias, ¿no? Así que hay un personaje incidental ahí, ¿no? La presencia de este personaje de Chalhuanca. O antes de ello, la presencia de un colono, ¿no? En la hacienda del viejo. También es otro personaje incidental. Luego de ello, al dejar a Ernesto en el internado, ahí vamos a encontrar ya una serie de personajes. Va a estar presente diferentes personajes que van a reflejar en cierta medida, ¿no? Los conflictos sociales que hay en el Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presencia de Antero, la presencia de Palacios. Añuco, el Lleras, el Peluca, el Chauca, ¿no? O Rondinel. Y podemos mencionar a otros más, ¿no? Entonces ahí tenemos ya algunos personajes muy representativos. Por ejemplo, el Añuco ya era un personaje que su padre había caído en desgracia, ¿no? Era un hacendado su padre, ¿no? O sea, venía de esta familia de hacendados, pero que había caído en ruina, en desgracia, y por ello ya no era tan respetado, ¿no? Sin embargo, este niño, Añuco, va a ser recogido por los padres del colegio, ¿no? Por los párrocos. Ya que recuerda que no, su padre va a fallecer, así que va a ser como un huérfano. Y va a ser el cómplice del Lleras, ¿no? Los dos, por ejemplo, van a golpear constantemente o van a molestar con mayor frecuencia al indio Palacios. Era como la sombra del Lleras, Añuco, ¿no? La presencia del Lleras se sentía más fuerte, ¿no? Y por eso cometía diferentes actos al igual que el Lleras. Pero cuando el Lleras recuerda, se va a marchar, ¿no? Va a huir. Añuco ya no va a tener la protección del Lleras y por eso que Añuco ahora va a tener que cambiar, ¿no? Se va a amistar con sus compañeros. Y los padres van a trasladar a Añuco a otro lugar, ¿no? Ahora, la presencia de Añuco, ya que estamos mencionando a este personaje, ¿cómo crees tú que sería este personaje? Desde que, si hablamos de su nivel de transformación, Añuco, ¿qué sería? ¿Un personaje estático o un personaje dinámico? ¿Qué creen ustedes? El personaje Añuco.
por ahí? ¿Alguna idea? Recuerda, Añuco es un niño que, bueno, ha perdido su padre, ahora está en el internado, va a ser como el cómplice del Lleras, va a golpear a sus compañeros, ¿no? Su rabia, en cierta medida, era una manera de mencionar esa, o de pronto de canalizar esa tristeza, en cierta medida, ¿no? Pero al final recuerda que tras la huida de el Lleras, Añuco va a cambiar, ¿no? Poco a poco ahora Añuco va a amistarse con sus amigos, ya no va a golpear a Palacios, ¿no? Incluso Palacios también va a cambiar, ¿no? Su forma, ¿no? Porque Palacios recuerda que sin la presencia del Lleras, sin que Añuco lo moleste, va a estar más concentrado en los estudios. Incluso a Ñuco lo van a llevar, lo van a trasladar al Cusco para que siguiera alguna carrera religiosa, imagínate, ¿no? Entonces ahí vemos ya a este personaje que ha cambiado, ¿no? Sería un personaje dinámico, claro. Cambia, ¿no? Su perspectiva del mundo. Bueno, y ya que estábamos mencionando de los personajes que están en el colegio, ¿no? Por ejemplo, habíamos señalado a Ñuco, ahora a Lleras, ¿no? El Lleras también era huérfano como el Ñuco, ¿no? Y era uno de los más abusivos, ¿no? Y además también Lleras recuerda que era racista, ¿no? Tenía esa característica, el Lleras. Recuerda que cuando hay un intercalado, un golpe, ¿no? Con el padre, con el hermano Miguel, ¿no? Y quiere disculparse, pero dice, no, yo no me disculpo ante un negro, dice, marcha, ¿no? Entonces es un personaje abusivo, altanero, racista, ¿no? Recuerda que tenía más edad, ¿no? Era uno de los personajes que tenía mayor edad, más fuerza, por eso que le gustaba golpear, ¿no? A los demás, a los más débiles. Era el protector de Añuco, ¿no? Se retira del colegio, abandona la ciudad. No se sabe más de él, ¿no? Está también Antero. Recuerda que cuando el niño Ernesto llega al internado, va conociendo a diferentes personajes, conoce a la Opa Marcelina, ¿no? Se va a hacer amigos con Antero, ¿no? Ernesto va a visitar el barrio de Guanupata. Se describe el colegio y sus integrantes, eso es lo que estamos mencionando en este instante, ¿no? Antero lleva a la escuela un trompo, el Zumbayu, y ahorita vamos a hablar justo de Antero, ¿no? Este personaje, Antero, lleva un trompo, ¿no? El Zumbayu, y él señala, él menciona, ¿no? Que este elemento, el Zumbayu, ¿no? Es un elemento mágico. Así que Antero también está vinculado con este pensamiento mítico, con este pensamiento animista, que Ernesto también es parte, ¿no? Antero recuerda que es apodado como el Marjasja, ¿no? ¿Por qué lo llama así el Marjasja? Porque está marcado, ¿no? Así recuerda, ¿no? En castellano sería el marcado, ¿no?
Su cabello era rubio, ¿no? Muy encendido, ¿no? Por eso que también lo llamaban el Candela, ¿no? Imagínate, antes lo tenía ese apodo, ¿no? El Marjasja, el Candela. Era hijo de un hacendado, ¿no? Como el Añuco, pero en el caso de Añuco, recuerda que su padre había caído en desgracia, ¿no? Y era una persona muy pobre, ¿no? Pero en el caso de Antero, ¿no? Era hijo de un hacendado. Va a traer el zumbayú que va a generar un sentido armónico. Va a regalarle el zumbayú al niño Ernesto, recuerda. Y no solamente eso, ¿no? Sino que le va a pedir a Ernesto que por favor escriba una carta para Salviña, ¿no? Recuerda que él estaba enamorado de Salvinia. Y Salvinia sería un personaje incidental, ¿no? Porque va a ser un elemento que no sobresalga, ¿no? A lo largo de esta historia, ¿no? Antero. Este personaje al inicio va a tener una familiaridad con Ernesto, ¿no? Le va a regalar el trompo, el zumbaño, incluso otro trompo más adelante va a traer y también, ¿no? Va a regalar a Ernesto. Va a tener una amistad muy peculiar con Ernesto, pero a su vez, ¿no? Este personaje, mientras va avanzando la historia, ¿no? Va mostrando otra forma, otra perspectiva. ¿No? Recuerda que Antero es muy amigable, ¿no? Con Ernesto, pero a su vez es una persona que no le cae mucho a los indios, ¿no? También es un personaje un tanto racista. Recuerda que cuando se realiza el levantamiento de las chicheras, Antero está, ¿no? A favor de los hacendados, ¿no? Y poco a poco vamos a encontrar un alejamiento entre Antero y Hernio Ernesto, ¿no? Su actitud de Antero va a cambiar. Se parece mucho a Ernesto porque no le gusta golpear, no le gusta la violencia, ¿no? Van a hacer este dueto, ¿no? Esta dupla, Antero y Ernesto, como el Añuco y el Lleras, pero una dupla que obviamente serían contrarios, ¿no? Añuco y el Lleras eran los más regalones, mientras que Antero y Ernesto se alejaban de estos golpes, se alejaban de esta violencia, ¿no? Y además Antero y Ernesto tenían esta mirada animista respecto al Zumbeyu, ¿no? Pero como te decía, mientras va avanzando la novela, ya vamos a ver la diferencia entre Antero y Ernesto, ¿no? Antero va a alejarse, ¿no? De el acercamiento al mundo andino, ¿no? Antero de pronto va a estar cuestionando, criticando cómo Ernesto participa, ¿no? En el motín de las chicheras. Y más adelante, Antero va a ser amigo de un del hijo de un comandante, ¿no? Es ahí donde ya la amistad entre Antero y Ernesto no cambia, ¿no? Completamente. Entonces, tenemos la presencia de este personaje, Antero. Dicho estas palabras respecto a Antero, ¿qué sería? ¿Un personaje estático o un personaje dinámico? Antero. ¿Personaje dinámico o estático?
Claro, Antero sería un personaje dinámico, ¿no? Porque ha cambiado su perspectiva, ¿no? Del mundo, se ha alejado de Ernesto, ¿no? Bien. Hemos hablado entonces de Añuco, el Lleras, Antero, ¿no? Porque justo en este momento está la presencia del Zumbayu, ¿no? Y vamos a mencionar ahora a la OPA Marcelina, ¿no? En el caso de la OPA Marcelina, recordemos que ella va a representar esta noción o esta crítica también a la Iglesia, ¿no? Recuerda que dentro de la obra va a estar presente la visión anticlerical, porque los párrocos se dice que han traído a la OPA Marcelina, ¿no? Para abusar de él, para que haga mandados, ¿no? Para que haga algunas labores y también abusar de ella. Incluso los niños abusan de la OPA Marcelina. Este personaje que va a ser relegado muchas veces, ¿no? Va a ser también amigo de Ernesto, ¿no? Recuerda que Ernesto es amigo de Palacios, es amigo de la OPA Marcelina, ¿no? Ernesto no abusa de la OPA Marcelina. Este personaje, de principio a fin, se va a mostrar, ¿no? Con las mismas características. Así que de pronto, la OPA Marcelina sería un personaje simple o complejo según este nivel de complejidad. La OPA Marcelina. ¿Qué sería la OPA Marcelina? Si de principio a fin, ¿no? Se muestra tal cual. Recuerda que la OPA Marcelina, ¿no? No se le muestra a la OPA Marcelina diferentes rasgos, ¿no? Solamente uno que otro rasgo, ¿no? La OPA Marcelina no tiene diferentes facetas o aristas, ¿ah? Solamente se menciona a la OPA Marcelina, ¿no? Como un deseo, un objeto sexual para muchos niños, ¿no? Pero no se menciona más a la OPA Marcelina sino a través de estos elementos. Por eso que es un personaje simple. Porque no cambia su perspectiva, ¿no? Un personaje simple, claro. Hay una rebelión, la rebelión de las chicheras, a cargo de Doña Felipa, recuérdanos, símbolo maternal para Ernesto. Y ahora, con relación a este personaje, Doña Felipa, se va a mostrar un lado maternal de Doña Felipa, va a cuidar, ¿no? Recuerda al niño Ernesto, ¿no? Vamos a observar a Doña Felipa, una mujer que va a liderar una revuelta, ¿no? Contra los hacendados por la falta de sal. ¿No? Doña Felipa, ¿no? Que va a huir, a ser estratega. Entonces, teniendo en cuenta estas facetas que se están mostrando de Doña Felipa, ¿qué sería? ¿Un personaje simple o un personaje complejo? Doña Felipa.
¿Qué sería Doña Felipa? Mira, se muestra como un sentido maternal, ¿no? Líder de una revuelta, amable, ¿no? Lucha por lo justo. Se ve que este personaje está mostrando diferentes facetas, ¿no? Y por ello sería un personaje complejo. Van a castigar al niño Ernesto, recuerda, ¿no? Al niño Ernesto van a castigar porque este personaje, recuerda, Ernesto había participado en la revuelta, después había retornado, el padre Linares se entera, ¿no? Y el padre Linares ahora va a castigar al niño Ernesto. El padre Linares se muestra muy complacido con los colonos, muy cariñoso con los colonos, ¿no? El colegio, ¿no? En el internado, el padre Linares se muestra muy recto, pero también muy agradable. Odia a los chilenos. Recuerdo que el padre Linares, hay un juego, ¿no? Donde unos niños toman la batuta de chilenos, otros niños de peruanos, y se da el enfrentamiento, la guerra, ¿no? Así que el padre Linares, cada vez que pregunta quién ganó, y si le dice los peruanos, ¿no? Feliz y contento está el padre Linares, y de pronto dice los chilenos, el sueño está molesto, ¿no? Entonces se muestra ahí, por ejemplo, el chauvinismo del padre Linares, ¿no? De momentos es muy recto, otros momentos es más comprensible, ¿no? Entonces ahí nos está mostrando a un personaje que tiene facetas, ¿no? Aristas que es un poco contradictorias, ¿no? Por eso que el padre Linares también sería un personaje complejo, un personaje complejo. Recuerda, ¿no? El padre Linares que va a hacer ese sermón a todos los colonos, ¿no? Indicándole que todos deben de respetar la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos la presencia de otro personaje, ¿no? El padre Linares. Un personaje secundario también. Hemos hablado, por ejemplo, de Añuco, del Lleras, Antero. Hemos hablado también de Ernesto, la Opa Marcelina. Hay otros personajes también que aparecen muy poco, por ejemplo, Rondinel, el flaco, llamado el flaco. Recuerda que en un momento determinado va a retar a una pelea con Ernesto, ¿no? Pero luego se van a amistar. Y después de este suceso, ya no va a tener relevancia en la historia, ¿no? O sea, ya no vamos a ver a este personaje con algún suceso más significativo. Entonces, Rondinel es un personaje incidental, ¿no? Hay otro personaje, ¿no? Dentro de la obra que está obsesionado por la Opa Marcelina, ¿no? Y siente remordimientos. Se azota, recuerdo, ¿no? Se logra azotar una y otra vez por los deseos carnales que tiene sobre la Opa Marcelina, ¿no? ¿Recuerdas cómo se llama este personaje? El Chauca, ¿no? También tenemos al Peluca. Recuerda que el Peluca es así porque es hijo de un peluquero, ¿no? Por eso lo apodaron así a este joven, no es un niño ya, no es un adolescente como, por ejemplo, el personaje Ernesto, ¿no? Y es un joven, y lo van a llamar el Peluca.
Él también, ¿no?, tiene una obsesión enfermiza por la OPA Marcelina. Recuerda que cuando la OPA Marcelina fallece producto de tifus, ¿no?, este personaje, el peluca, enloquece, ¿no? El peluca sería un personaje estático o un personaje dinámico. El peluca. ¿Qué dicen ustedes? Estático o dinámico, el peluca. Recuerda que el peluca sería un personaje dinámico, ¿no? Porque cambia su perspectiva del mundo, se convierte en un loco de mente, ¿no? Pierde la razón. Ya, ese es el personaje, ¿no? Claro, un personaje dinámico sería. ¿Ya? Entonces van a aparecer los militares, ¿no? Porque van a tratar de contener a las chicheras y capturar a Doña Felipa, ¿no? Los militares también van a ser personajes incidentales, ¿no? ¿Ya? La peste de tifus se da, al igual que los colonos, otros personajes incidentales, ¿no? Recuerda que los colonos van a buscar la manera de aplacar este avance del tifus, por eso que van a ir donde el padre Linares, ¿no?, y donde los demás párrocos para que puedan rezar, ¿no?, que recen, ¿no?, por favor les ayude para que ellos puedan, ¿no?, contrarrestar, ¿no?, el avance de tifus. Mientras que las personas que tienen más dinero ya se han retirado, ¿no?, se han ido a otros lugares para que no le agarre la epidemia. Recuerda que la OPA Marcelina va a morir, ¿no? El padre Linares va a llevar al niño Ernesto pensando que estaba contagiado, ¿no? Pasan unos días. Recuerda que cuando se acercan los colonos, ¿no?, el padre va a aceptar, ¿no?, rezar. Y le da permiso también a Ernesto para que pueda marcharse a Bancay con la intención de irse a una hacienda del viejo, ¿no? Pero al final recuerda que el niño Ernesto se va por otro lugar con la intención de encontrarse con su padre, ¿no? Y observa el río y menciona, ¿no?, si de pronto habrán acabado con el tifus, ¿no? Y aquí también hay un elemento vinculado a lo animista, ¿no? Porque lo personifica al tifus, ¿no? Dice, ojalá, si ya los colonos han logrado vencerlo, el cuerpo del tifus, ¿no?, o del tifo va a poder aparecer por aquí, ¿no?, arrastrado por el río, ¿no?, y llevado ante el río de la muerte, ¿no?, hasta ante el Amazonas, dice, ¿no?, como al Yera, ¿no? Entonces, tenemos a los tipos de personajes. Hemos mencionado algunos personajes a lo largo de este recordatorio de los incidentes de la obra. En el caso de grado de relevancia o importancia en el relato, tenemos como personaje principal al niño Ernesto, ¿no? Entre los personajes secundarios está Antero, Doña Felipa, el padre Linares, ¿no?, el padre de el personaje principal, ¿no?, el viejo. Personajes principales, ¿no? Perdón, personajes secundarios. En el caso de los personajes incidentales, los colonos, ¿no?, Alcira, Salvinia, ¿no?,
Rondinel, los militares, ¿no? Las chicheras, ¿no? Personajes incidentales. Muchos de estos personajes son personajes colectivos, ¿no? Según el nivel de complejidad, tenemos personajes como la Opa Marcelina, un personaje simple, ¿no? El Lleras, ¿no? Otro personaje simple también, ¿no? No se muestra a este personaje con diferentes facetas, ¿no? Es un personaje, recuerda, que maltrata, ¿no? Es también un personaje racista, ¿no? De principio a fin, ¿no? Así que no encontramos, ¿no?, otras características de él, ¿no? A diferencia de estos personajes como el padre Linares, que es complejo, doña Felipa, Ernesto, son personajes complejos porque se muestran diferentes aristas, ¿no?, de estos personajes. Diferentes facetas, ¿no?, diferentes características que se están desarrollando. Entre los personajes que sufren transformaciones, tenemos, por ejemplo, a personajes estáticos y dinámicos, ¿no? El viejo sería un personaje estático, ¿no? De principio a fin, no hay un cambio significativo en este personaje, el viejo. Sigue siendo como lo describen, ¿no? Un personaje nefasto, ¿no? Palacios, ¿no? De momentos, ¿no? Es un personaje que no cambia, ¿no? Su forma de ver el mundo, ¿no? Aunque luego va a ser un poco más aplicado, ¿no? El niño Palacios. Pero va a ser tímido, ¿no? Va a estar bien, siempre buscando, ¿no?, recuperar, ¿no?, el tiempo perdido. Tenemos la presencia entonces de este personaje, ¿no? La Opa Marcelina, ¿no? Otro personaje también vinculado a este punto, ¿no? Incluso a Palacios en algún momento también se lo puede denominar como un personaje dinámico, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no?, de un cambio, ¿no?, cuando ya deja de tener miedo, ¿no?, cuando ya se puede concentrar, ¿no?, aunque esto se da porque ya el Lleras ya no está presente, ¿no?, en el colegio, ¿no? Porque la presencia del Lleras, recuerda, que generaba que el niño Palacios esté tenso, ¿no? Busque la manera de escaparse de este mundo, ¿no? Ernesto y Antero sí son personajes dinámicos, ¿no? Cambian su forma, ¿no?, su conducta ante el mundo, ¿no? Recuerda que el niño Ernesto poco a poco se va alejando del el lado de los... Va cambiando su inocencia, ¿no? Recuerda. Va alejándose del mundo de los blancos, ¿no? Y ya va asimilando poco a poco el mundo de los... de los colonos, ¿no? Entonces es un personaje dinámico. Y Antero ya va mostrando, ¿no?, su aspereza contra los indios, ¿no? Por eso que es un personaje también dinámico, porque cambia, ¿no?, su conducta.
tipos de narradores. Recordemos que en la obra Los ríos profundos prevalece el narrador protagonista, ¿no? Predomina el narrador protagonista. Este narrador se desdobla, como te decía, ¿no? La obra está articulada por la memoria de su protagonista e incorpora el canto, la música y la presencia de los indios, ¿no? Dice, narrada desde la perspectiva de Ernesto, el niño solitario que fue sacado de la comunidad donde pasó su infancia y que interactúa con los indígenas, los mestizos, la naturaleza, los mitos y las leyendas, ¿no? Entonces vamos a encontrar la presencia de este tipo de narrador. Y este narrador recuerda que está incorporando en su ser esta perspectiva del mundo andino. O sea, es un narrador que está aprendiendo, ¿no? Es un narrador en aprendizaje. Recuerda, en aprendizaje, el niño, porque en realidad ya el adulto, el narrador adulto, ya conoce a cabalidad todo este mundo. Entonces, estamos ante un narrador adulto, ¿no? Que ya ha interiorizado el mundo andino en su ser, o sea, ya es un narrador adulto, por eso que hay un desarraigo cultural, porque este narrador no pertenece al mundo andino, ¿no? Este narrador es parte del mundo de los blancos, pero ya se ha desprendido del mundo de los blancos y ya ha asumido una síntesis, ¿no? Del mundo de los blancos y el mundo andino. Entonces es un narrador adulto que ya conoce, por eso que cuando describe las costumbres, cuando habla de la etimología de las plantas, de los nombres de los valles, ¿no? Sabe a cabalidad todo esto, ¿no? Pero cuando aparece el narrador niño, este narrador niño está en aprendizaje. Está en aprendizaje este narrador niño. Así que en momentos no sabe qué decir, qué pensar, ¿no? O de pronto se sorprende, ¿no? Por estos acercamientos a la naturaleza. ¿Ya? Recordemos eso. Narrada desde la perspectiva de Ernesto, el niño solitario que fue sacado de la comunidad donde pasó su infancia y que interactúa con los indígenas, los mestizos, la naturaleza, los mitos y la leyenda, ¿no? O las leyendas. Predomina el punto de vista interno que se manifiesta a través de dos narradores, ¿no? Ernesto adulto y Ernesto niño, ¿no? Estos dos narradores en realidad es un narrador protagonista, ¿no? Que se desdobla, como te estaba diciendo, ¿no? Entonces tenemos que ver la diferencia, ¿no? Entre estos dos tipos de narradores, ¿no? El punto de vista interno, ¿no? El narrador adulto, Ernesto, ¿no? Adulto, dice, es el narrador principal de la novela y quien, desde una mirada retrospectiva, porque recuerda que está recordando su niñez, está, ¿no?, mostrándonos su época de niñez y su aprendizaje, ¿no? Evoca su niñez y rememora su pasado, dice, ¿no? Su voz es autónoma y no se confunde con la del Ernesto niño, protagonista también de la novela, ¿no? Porque el Ernesto adulto relata desde fuera de las acciones, porque ya ha sucedido en el pasado. Por eso que lo relata fuera de las acciones, porque ya ha sucedido en el pasado, ¿no? Y aunque privilegia la visión del niño protagonista, también ofrece la visión de los demás personajes, ¿no? Y este narrador adulto podría ser mostrado incluso como un narrador omnisciente, ¿no? Porque conoce un poco la visión de los demás, pero lo hace ¿por qué? Porque este narrador, recuerda, Ernesto, adulto, ha pasado ya por esos momentos que está recordando. Y como ha pasado por esos momentos que está recordando, puede incluso, ¿no?,
señalar, ¿no? Conocer en cierta medida lo que los demás personajes puedan estar pensando o sintiendo, ¿no? Y en este pasaje vemos cómo el Ernesto narrador rememora su infancia ya lejana, ¿no? Dice, frente a mi aldea nativa existe un río pequeño cuyas orillas se hielan en invierno. Los pastos de las orillas, las ramas largas que alcanzan el agua permanecen cubiertas de nieve hasta cerca del mediodía. Los niños de la aldea sueltan pequeños barcos de papel y de totora en la corriente. Las navecillas pasan bajo las figuras arborescentes de nieve velozmente. Yo esperaba muy abajo, junto a una mata de espino de grandes agujas que también parecían hielo. Echado sobre el pasto veía cruzar los pequeños barcos, ¿no? Rememora el pasado. Ese es el narrador adulto, ¿no? Y también va a haber momentos donde el narrador adulto recuerda, tiene una mirada etnográfica, ¿no? Conoce a cabalidad las costumbres de estos pueblos, ¿no? Nos habla, incluso inserta estos huaynos, ¿no? Recuerda, va a también señalarlos el plano etimológico de las palabras, de los nombres de los ríos, ¿no? De algunas plantas, algunos animales, ¿no? De algunos valles. Recuerda entonces este tipo de narrador. Y tenemos la presencia de el Ernesto Niño, que es un narrador, ¿no? Y que a su vez es personaje dentro de esta historia, ¿no? Es el adolescente de 14 años que viaja junto a su padre de comunidad en comunidad, recuerda, ¿no? Él dice incluso que ha logrado visitar más de 200 pueblos, ¿no? Y llega al Cusco para ver al viejo pariente paterno. Luego llegan a Abancay, donde Ernesto, lejos de su padre, debe vivir en un ambiente totalmente hostil, el colegio de Abancay. Y aquí tenemos ya la presencia de un espacio, el colegio de Abancay. Es un espacio, ¿no? Que va a representar, recuerda, dice ambiente hostil, ¿no? Va a representar entonces esa hostilidad, ¿no? El colegio, educación, ¿no? Autoritarismo. Y aquí tenemos un pequeño fragmento también donde se muestra eso, ¿no? Dice, yo salí de la capilla sin poder contener ya mi enardecimiento. Dice, inmediatamente después que el padre director y los otros frailes subieron al segundo piso, me acerqué a Rondinelli y le di un puntapié suave a manera de anuncio. Oye, alambre, le dije. Ahora mismo, en el patio. En ese sitio, frente a la capilla, había poca luz. Valle saltó entre los dos. La explosión de los sentimentales, dijo tranquilamente, apartando al flaco. Este es un desafío legal caballeresco para el sábado y no para luchar a tientas en la oscuridad. Sí, sí, ahora no, gritaron varios. Déjalos que se zurren, dijo Romero. Ese es el punto de vista interno, ¿no? El punto de vista externo. Esta perspectiva, aunque no es dominante, también está presente en la novela. Dice, esta voz narrativa es objetiva y guarda independencia de las acciones de la novela, ¿no? Hay momentos donde este tipo de narrador no interactúa, no está presente, ¿no? Dentro de la historia que se está narrando, ¿no? O busca,
¿no? Ser un narrador que no logre, ¿no?, interiorizar estos momentos. Dice, este narrador omnisciente cumple una función de etnólogo, pues solo se centra en brindar explicaciones sobre la conducta de las aves, las creencias de los apus y las costumbres de los pueblos. Este punto de vista externo, ¿no?, recuerda que hace anuncio de estos elementos y es el personaje Ernesto, ¿no?, que ahora trata de alejarse de los acontecimientos, ¿no?, y mostrarnos una objetividad de los sucesos. Dice, en los pueblos a cierta hora las aves se dirigen visiblemente a lugares ya conocidos. A los pedregales, a las huertas, a los arbustos que crecen en la orilla de las aguadas, y según el tiempo su vuelo es distinto. La gente del lugar no observa estos detalles, pero los viajeros, la gente que ha de irse, no los olvida. Las tuyas prefieren los árboles altos. Los jilgueros duermen y descansan en los arbustos amarillentos, ¿no?, amarillos. El chihuaco canta en los árboles de hojas oscuras. El saúco, el eucalipto, el ambras, no va a los sauces. Las tórtolas vuelan a las paredes viejas y horadadas, ¿no? Las torcasas buscan las quebradas. Los pequeños bosques de apariencia lejana prefieren que se les oiga a cierta distancia. Ese es entonces el punto de vista externo, ¿no? No prevalece este punto de vista externo, recuerda que prevalece el punto de vista interno, la presencia del narrador Ernesto, ¿no? Interno, ¿no? Porque está interiorizando todas estas visiones del mundo andino. Los espacios de representación, recuerda, la ciudad del Cusco, ¿no?, va a ser uno de los primeros espacios que nos muestra la novela. Es mostrado con ambigüedad, se contrasta conflictivamente una imagen nostálgica del lugar que el niño aprendió de los relatos de su padre, ¿no?, y la realidad decadente y temible que ambos presencian, ¿no? Recuerda que el niño Ernesto está feliz y contento por haber estos espacios porque su padre le había hablado constantemente, ¿no? Pero luego se va a contrastar, ¿no?, con lo que se está desarrollando. Y luego tenemos el otro espacio. La ciudad de Abancay. En la ciudad de Abancay vamos a encontrar diferentes lugares, ¿no? Dice, es el espacio donde transcurre gran parte de la novela. Entonces es el espacio central, ¿no? Entre Cusco, el espacio Abancay es el espacio central. La hacienda de Patibamba rodea esta ciudad contribuyendo en el sentido de encierro del protagonista. Recuerda que Patibamba es la explotación, ¿no? Representa eso. En Abancay destaca el colegio e internado. Y el barrio popular de Guanupata. Este último en donde se ubican las abundantes chicherías. Se constituye como un espacio de comunión con el mundo andino, es un espacio de libertad y felicidad para el protagonista, ¿no? Entonces estamos observando los espacios que pueden generar también un contraste, ¿no? Las chicherías, ¿no?, con la hacienda de Patibamba, contraste. O las chicherías con el colegio internado, hay un contraste, ¿no? Porque la chichería es un espacio donde
el niño Ernesto está feliz, ¿no? Dice, por el contrario, el colegio se presenta como un ámbito de la norma e imposición, el racismo, la marginación, el abuso, aunque también se muestra el compañerismo, la amistad y la solidaridad. Se ve ese contraste también dentro de esta obra, ¿no? O dentro de esta, este elemento, esta parte, ¿no? Muy bien, esos serían entonces los espacios de representación, ¿no? Y por último, el tiempo del relato, ¿no? ¿Cómo se está configurando el tiempo del relato, ¿no? Si es una obra lineal, cronológica, o es una obra que rompe con estos lineamientos. Dice, esta dimensión de la novela se presenta según el modelo del realismo decimonónico. ¿Qué quiere decir? Una historia que transcurre desde un sentido cronológico y lineal, ¿no? Los hechos de la historia son relatados según el orden lógico y cronológico. Otro aspecto relevante es que en el relato emplea pocas referencias temporales con la historia, que en la narrativa decimonónica resultan necesarias y comunes para el efecto del realismo, ¿no? Aquí no podemos conocer con exactitud en qué momento de la historia, ¿no?, la historia oficial, se está desarrollando. Dice, en cambio, esta ausencia en el relato provoca un efecto de atemporalidad o distanciamiento de la temporalidad cronológica de la historia oficial. Alejamiento característico del relato popular o mitológico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las novelas realistas, por eso el realismo decimonónico, hay momentos donde se menciona algunos sucesos de la historia oficial y nosotros podemos de pronto señalar que estos sucesos transcurren en un contexto, por ejemplo, ¿no?, de el gobierno de Leguía, por ejemplo, ¿no? Porque en un momento determinado de la historia se habló de la ley de conscripción vial, ¿no?, que se estaba desarrollando esta ley, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos en un contexto, puede ser la década del 20, ¿no? Entonces, en el caso de esta visión del realismo, ¿no?, o sea, un relato cronológico, lineal, muchas veces hay pequeños, ¿no?, elementos que nos puede inducir a señalar en qué tiempo está representada la historia. Pero en el caso de los ríos profundos no encontramos eso, ¿ya? Ya, en este momento no encontramos eso, ¿no? Muy bien. Ese es un punto entonces importante dentro del tiempo de relato, ¿no? Porque nos está mostrando que es un relato lineal y cronológico, sin embargo, no es un relato donde se muestra, ¿no?, estos aspectos temporales que nos sitúa en un punto específico, ¿no? ¿Ya? Pero ahí vemos un alejamiento con esta visión del indigenismo tradicional también. Bien, señalando todos estos puntos, entonces ya podemos ir a dar el examen, ¿no?, a señalar, a resolver estas tres preguntas sobre los tipos de personajes, tipos de narradores, ¿no?, la presencia de la historia, entre otros elementos. Hasta aquí, por ejemplo, alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos señalado, preguntas, dudas, hasta este momento. Aquí Tadeusz ya nos ha lanzado el enlace, ¿no? Ya está el enlace en los comentarios para que puedan estar entrando y dar el examen. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, hasta este momento hemos ya terminado sobre el análisis de los ríos profundos, tipos de personajes, tipos de narradores. Recuerda que hay un narrador sobresaliente, ¿no?, el espacio de representación, tiempo de relato, ¿no? Y la clase pasada vimos los temas y el argumento, ¿no? Así que hemos finalizado ya con el análisis profundo de los ríos profundos, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Bien, en todo caso, si no hay
preguntas, recuerda que hemos puesto aquí algunos fragmentos. Por ejemplo, está el fragmento que muestra la mirada animista, ¿no? Pero primero ya pueden estar dando el examen y luego retornamos con estos puntos y resolver algunas preguntas.
A ver, estamos observando por aquí las respuestas de la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. La mayoría se está equivocando en la pregunta número 1 sobre los tipos de personajes. Y la pregunta 3 también. Recuerda que cuando te hablan de los personajes complejos o simples, hay que tener en cuenta que un personaje simple es aquel personaje que no muestra diferentes facetas, ¿no? Si no se menciona alguna que otra característica y más. De eso no, ¿no? Bien, a ver, con relación a los fragmentos que se está desarrollando ahora. Aquí estamos observando el animismo de la naturaleza, ¿no? Dice, era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas y su superficie era cambiante. Ahí te das cuenta cómo se está mostrando esta visión, ¿no? De el mundo animista en el, ¿no? En esta descripción que se está desarrollando, ¿no? Aquí también estamos observando una vez más el animismo de la naturaleza. ¿No? Se está demostrando una vez más estos elementos, estos parajes. Recuerda que el personaje Antero trae el Zumbairu, ¿no? Y Antero va a ser un personaje que va a tener diferentes características, ¿no? Que se va a mostrar a lo largo de la historia, ¿no? Es un personaje que muestra un tanto de un sentido contradictorio, ¿no? Y como se muestra características que no son afines o que contrastan, ahí nos estamos dando cuenta del personaje que es un personaje complejo, pues, ¿no? Bien, entonces, tenemos en cuenta aquí este fragmento donde está la presencia del Zumbayu, ¿no? Antero tiene esa mirada, ¿no? Al igual que el niño Ernesto. Aquí estamos una vez más con la identificación del mundo andino. El narrador, el personaje Ernesto, se identifica con el mundo andino, ¿no? Y con relación a los ejercicios, ¿no? A ver, en la pregunta número 1 nos dice, con respecto a los personajes, ¿no? Dice. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Antero, llamado más Marjasja, es quien lleva el trompo, el Zumbayu, ¿no? A ver, trata de manera déspota y cruel a los colonos de Patibamba, posee una visión mágico-religiosa del mundo que lo rodea, lleva al colegio el trompo que instaura luz y armonía. Sí, eso sí es verdad. Así que esa es la respuesta, ¿no? En la siguiente nos mencionan, por ejemplo, en la novela Ríos Profundos se puede sostener la idea de que Antero es un personaje secundario. ¿Por qué? Mira, nos está ya delimitando que es un personaje secundario. Ahora nos está preguntando por qué crees que es un personaje secundario, ¿no? Dice, porque es el amigo que le hace regalos al protagonista, su presencia física es muy distinta a la del principal. Se complementa con la forma de ser de Ernesto, su amistad opaca al protagonista. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta correcta para denominar al personaje Antero como personaje secundario? Si dice, es el amigo que le hace regalos al protagonista, por ello no puede ser un personaje secundario, ¿no? Hasta incluso puede ser un personaje incidental, ¿sí o no? Así que no nos muestra ese sentido de personaje secundario, ¿no? Exacto, aquí se complementa con la forma de ser de Ernesto, ¿no? Hay un complemento, entonces por ello nos muestra a un personaje secundario, ¿no? Porque recibe una cierta noción, ¿no? Una cierta importancia en el relato, ¿no? No es fundamental, pero sí es relevante. Por eso que es un personaje secundario, ¿no? Bien. En la pregunta 3. En los ríos profundos, Rondinel
el alumno más flaco del colegio, y esto fue pregunta de tu examen que muchos han equivocado, ¿no? En la pregunta 1, muchos han equivocado, ¿no? Ya, ahora vamos a analizar por qué de pronto algunos marcaron la respuesta incorrecta. Mira, dice Rondinel, un alumno más flaco del colegio se hace notar cuando pacta una pelea con Ernesto, pero luego, dice, pero luego, por intervención de Antero, se amista con él, ¿no? Termina su intervención. Luego de ello, dice, no acomete ninguna acción relevante en la novela, o sea, prácticamente desaparece, ¿no? De la novela, dice. Por lo cual podemos considerar como un personaje. Si este personaje solamente aparece en un momento determinado, acaba su participación relevante y luego ya no participa en la historia, ya no interactúa, ya no genera, ¿no? diferentes acciones, entonces estamos ante un personaje que no trasciende. Y si no trasciende en el desarrollo de la historia, ¿qué sería? Un personaje incidental. Como no trasciende, ¿no? solamente te menciona que aparece en un determinado momento y luego ya no hay trascendencia de este personaje, incidental. ¿Ves? No podría ser un personaje secundario, porque el personaje secundario, en cambio, su presencia es relevante en la historia. No fundamental, pero sí relevante, ¿no? Y no podría ser, por acá marcaron también, personaje complejo, porque nos está mencionando, no acomete ninguna acción relevante. Este es el punto que debes de recordar. Cuando se habla de tipos de personaje por su relevancia, son tres tipos: principales, secundarios e incidentales. Nos están preguntando sobre ello. O sea, este personaje Rondinel, por tipo de relevancia, ¿qué sería? Por eso que no podrías marcar ni simple ni complejo, ¿no? Porque estos no están vinculados a la relevancia. Entonces, recuerda siempre, cuando te pregunten, en algunos casos te van a delimitar, te van a decir por su grado de relevancia, por su complejidad, por su grado de transformación. Te delimita, ¿no? Acá te está delimitando, te está diciendo por relevancia o principal, secundario o incidental. Y te dice que no acomete ninguna acción. Ah, entonces sería un incidental, ¿no? Bien, 4. En los ríos profundos de Arguedas, dice, se menciona la presencia del hermano Miguel en el colegio internado. Se trata de un hombre moreno, oriundo de la costa, quien se dedica a realizar actividades netamente religiosas. Solamente realiza actividades netamente religiosas y se muestra generoso con todos. Los alumnos entre sí le dicen negro, según el nivel de transformación, mira, su nivel de transformación. Si nos dice en el nivel de transformación, solamente tenemos dos opciones: o es estático o es dinámico. Nos dice que realiza actividades netamente religiosas y se muestra generoso en todo momento. En todo momento no varía, recuerda, no varía, ¿no? su participación, no varía. Entonces, si no varía este personaje y solamente nos quedan dos opciones, ¿cuál de ellos sería? Estático. Por eso que aquí la respuesta sería estático. ¿Ya? Pregunta 5. Ciertas noches iba a ese patio caminando despacio una mujer demente, la Opa Marcelina, ¿no? Que servía de ayudante en la cocina. Había sido recogida en un pueblo próximo por uno de los padres. O sea, uno de los padres recoge a la Opa Marcelina, ¿no? No era india, tenía los cabellos claros y su rostro era blanco, aunque estaba cubierto de inmundicia. Era baja y gorda. Algunas mañanas la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio. Ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? Cómo se está indicando que la Opa Marcelina está siendo abusada por los párrocos. Indica la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice, expresa solidaridad con los abusos cometidos contra la demente india. Retrata los abusos sexuales de los alumnos internos a la Opa Marcelina. De los alumnos, aquí no está, ¿no? Es del párroco, así que lo descartamos, ¿no? Sugiere el rol de objeto sexual de la Opa Marcelina en el colegio internado. Ahí te das cuenta que esta alternativa está mostrando estos puntos. En cambio, cuando dice expresa solidaridad con los abusos cometidos contra la demente india, aquí no, el narrador no está cuestionando, ¿no? Solamente está mostrando
ya está mostrando, ¿no?, este accionar. Entonces, no puede ser, ¿no? Desarrolla la piedad de los curas del internado de Bankai con la demente. Pero, ¿qué sucede? No puede hacer esta piedad, ¿no? Porque imagínate, mira, si se demostrase esa piedad, entonces este último punto no debería estar, ¿no? Algunas mañanas se la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio, ¿no? Entonces ahí no puede ser estos elementos de piedad, ¿no? Entonces sería la respuesta a la C. En este siguiente fragmento dice, podemos observar la presencia. Algún mal grande se había desencadenado para el internado y para Bankai. Se cumplía quizá un presagio antiguo. O habrían rozado sobre el pequeño espacio de la hacienda Patibamba que la ciudad ocupaba. Los últimos mantos de luz débil y pestilente del cometa que apareció en el cielo hacía solo 20 años. Era azul la luz y se arrastraba muy cerca del suelo, como la neblina de las madrugadas, así transparente, contaban los viejos. Quizá el daño de esa luz empezaba recién a hacerse patente. A Bankai, dicen, ha caído en la maldición, había gritado el portero, entrujándose las manos, a cualquiera ya pueden matar. ¿Cuál sería la respuesta? De una lengua intermedia entre el quechua y el castellano, vemos aquí el quechua y el castellano, no. ¿Sí o no? No está presente eso. El componente mágico religioso del mundo andino, ¿cómo se están mostrando estos acontecimientos, no? Y efectivamente se está desarrollando, ¿no?, este componente mágico religioso, ¿no? Recuerda que este acto, ¿no?, del cometa, ¿no?, se está interpretando de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, empezaba recién a hacerse patente, ¿no?, el daño de esa luz, ¿no? Entonces ahí está el componente mágico religioso. La pregunta 6, la respuesta sería la B. Bien, hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.